Buenos días. Quiero agradecerle a la Facultad de Ciencias Políticas Sociales, a don Pablo, a Marco Royman, la invitación para estar hoy aquí. Y trataré de hacer un pequeño esbozo de Pablo González Casanova como intelectual. El 2 de mayo de 2010, Pablo González Casanova intervino en la sesión inaugural del Foro Social Mundial Temático 2010. Dedicó su presentación al Sindicato Mexicano Electricistas, a los campesinos de San Juan Copala y a Tenco. No fue un gesto cualquiera. La solidaridad con el SME no está precisamente de moda. A la intensa campaña desatada desde el poder en contra de los electricistas, se han sumado sectores de la izquierda intelectual a quienes los trabajadores les parecen privilegiados y su sindicato rancio. Pero a don Pablo le tuvo sin cuidado en nadar contra la corriente de lo políticamente correcto. Ante el levantamiento zapatista, la entrada de la policía para romper la huelga estudiantil en la UNAM y la Revolución Cubana, por citar solo tres ejemplos entre muchos otros, él ha dicho lo que piensa y no lo que se espera que diga. Él orienta su acción política por sus principios y su reflexión teórica, no por las modas del momento. Y como al SME lo une lo que él ha caracterizado como sentimientos intelectuales, su padre, el anarrado, mantuvo reuniones frecuentes con integrantes de ese sindicato y él mismo participó en su revista Lux, redactando crucigramas, y escuchó a dirigentes de ese gremio, como Francisco Breña, conversar sobre el socialismo. González Casanova defiende las causas en las que cree sin sacrificar su independencia, sin plegarse a la razón de Estado o a la razón partidista. Aunque se ha definido como un intelectual orgánico de la universidad, es celoso de su independencia frente al propio medio intelectual y a los distintos ámbitos académicos, así como frente a las comunidades intelectuales más reducidas de especialistas, de afinidad, políticas y los medios de comunicación. En la misma reunión en la que expresó su apoyo público a la causa del SME, abordó temas candentes sobre la lucha por la emancipación social. Lo hizo con el rigor analítico y la pasión política que siempre le ha caracterizado. Dijo allí que la construcción de un mundo diferente no será posible sin antes definir dos ejes: que el capitalismo no solucionará los problemas del planeta y que las organizaciones y luchadores deben incluir a todos los pobres de la tierra y a los que están con ellos, aún los que han sido diabolizados por la izquierda institucional. De otra manera, alertó, nos pasaremos hablando la vida de otro mundo posible hasta que el imperialismo de varias cabezas acabe con el mundo en que vivimos y la tierra que habitamos. Allí mismo también invitó a asumir con urgencia la necesidad de definir un proyecto común de quienes luchan por otro mundo. Manifestar nuestros puntos de unión, dijo, formular proyectos de acción conjunta e inmediata en torno a ellos, el respeto cabal, el respeto total a la autonomía de los participantes individuales y colectivos. Debemos definir acciones, remató, con fuerzas concretas que están luchando por la paz, la justicia y la libertad. Defiendo a esas fuerzas, definiéndolas a ellas, nos definiremos nosotros. El que habló así hace apenas unos meses, es preciso recordarlo, no fue un joven estudiante universitario, aunque ya Marcos hablaba de su juventud, ¿verdad?, formado en algunas lecturas de marxismo de manual, ni el dirigente de algún partido leninista, sino un intelectual de 88 años de edad, ex rector de la UNAM, fundador de la sociología mexicana como disciplina y como ciencia, laureado con varios doctorados honoris causa y reconocido como uno de los grandes pensadores contemporáneos de izquierda. Un académico a quien hace 3 o 4 décadas, irónicamente, figuras del mundo
intelectual y político de entonces de izquierda, que hoy militan abiertamente en las filas de la derecha, lo acusaban despectivamente de ser demócrata. A sus 88 años, expresa con toda claridad el sentir de nuestra época. Su pensamiento atiende las demandas de explicación de una etapa extraordinariamente compleja, así como de cambio, seguridad espiritual, cohesión y reconocimiento de amplios sectores sociales reales, no imaginarios. Sus obras son una herramienta privilegiada para la crítica del poder y para la enunciación de la verdad en nombre de los oprimidos. Su obra ha gestado un horizonte intelectual para el conjunto de la izquierda y un nuevo cuadro ideológico que ayuda a recomponer y reformular el alimento espiritual de los sectores más activos en la resistencia. Su trabajo proporciona un buen conocimiento de la realidad, condición indispensable para la acción política y social. Y finalmente, en un momento de desánimo social como el que vivimos, sus reflexiones coadyuvan a elaborar proyectos alternativos frente a los malos del orden establecido. Desde finales del siglo pasado, vivimos una época en la que la influencia de los intelectuales en los asuntos públicos, tan importante en otras épocas, ha disminuido sensiblemente. Muchos de ellos se reciclaron transformándose en expertos y tecnócratas. Desplazados de la tarea de formar la opinión pública por el príncipe electrónico, han buscado convertirse en intelectuales mediáticos. Se han vuelto así en una especie de celebridades, aunque cuando aparecen como editorialistas en las barras de opinión de los telediarios, se les ve, pero no necesariamente se les escucha. Publicidad, información y entretenimiento se han vuelto hoy en día, por obra y gracia de la televisión comercial, en una sola cosa. Y de la mano de ella, muchos intelectuales se han vuelto ahora comentaristas y, por supuesto, aduladores de los poderes establecidos. La prensa escrita, que representa los intereses más conservadores, les brinda a estos profetas del fin de la utopía una amplia cobertura. Difunde sus opiniones y publica sus artículos. Sin embargo, a pesar de su creciente protagonismo, en los hechos hacen agua. Dedicados a servir al príncipe, no tienen realmente nada que ofrecer a los sectores subalternos. Quienes los escuchan son apenas sus audiencias de siempre. Sus opiniones no norman criterios ni legitiman conductas. A lo sumo, alimentan prejuicios. Y al metamorfearse de esta manera, los intelectuales de la pantalla chica han ido devaluando al conjunto de la intelectualidad. En una época de expertos, tecnócratas e intelectuales mediáticos como la que vivimos, ¿qué papel desempeña un intelectual de izquierda como Pablo González Casanova? ¿Qué espacio tienen sus ideas y su quehacer? ¿Qué puede recuperarse de su obra que tenga sentido para explicar lo que sucede hoy en día? No creo que sean preguntas ociosas. El exrector ya sufrió en el marco de la huelga universitaria de 1999-2000 la sentencia del Tribunal Televisivo por su decisión de renunciar a la dirección del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades como protesta por la entrada de la policía en UNAM. Al analizar el papel de los medios electrónicos en el conflicto, don Pablo escribió: la televisión actual nos impide ver los problemas sociales para resolverlos. Convierte los problemas sociales en problemas individuales, penales, policiales y militares. Y la respuesta inicial a estas interrogantes formuladas, como puede verse en el libro de la sociología del poder a la sociología de la explotación, Pensar América Latina en el siglo XXI, es que don Pablo juega un papel central en el actual debate latinoamericano y que su visión de la realidad continental, no exagero si digo que también del mundo actual, y de los sujetos emancipatorios son de una gran actualidad, y que literalmente su producción teórica, por más debatible que pueda resultar aún en algunos aspectos, es de una enorme importancia en esta época. González Casanova mantiene viva la idea del intelectual moderno, nacido en Francia con el filósofo ilustrado del siglo XVIII y con el Émile Zola del Yo Acuso con motivo del caso Dreyfus. Es un intelectual que, como advirtió Michel Foucault en una entrevista de junio del 75,
es universalista, capaz de pronunciarse sobre múltiples asuntos, desde el imperialismo de guerra hasta las ciencias de la complejidad, prescriptivo, fija sin ambigüedad lo que cree que está bien y lo que está mal, y también profético. Don Pablo es un intelectual de izquierda en todo el sentido de la palabra, es decir, un pensador y un científico social que muestra preocupación por los problemas de la sociedad y del mundo desde el punto de vista de valores como el de la justicia social, la solidaridad y la lucha contra las desigualdades, la oposición a las variadas formas de colonialismo, imperialismo, opresión, la emancipación de las mujeres, el rechazo del racismo y de la xenofobia, la defensa de la laicidad y la denuncia de la arbitrariedad. Aporta lucidez, rigor y creatividad en la tarea propiamente intelectual, justicia en sus juicios y un compromiso práctico para mejorar la sociedad. Es además un pensador que se ensucia los zapatos. Lo mismo viaja a Chiapas y escucha pacientemente y con respeto durante horas las intervenciones de activistas de todo el país, que se traslada a Cuba para analizar las dificultades de la construcción del socialismo. Indistintamente, imparte la conferencia inaugural de un seminario sobre el pensamiento de Carlos Marx en Francia, él a quien en el pasado se le criticó de no ser suficientemente marxista, y habla ante una asamblea de obreros y campesinos sobre el futuro de México y la tragedia de lo que ha llamado la nueva ocupación estadounidense del país. Nada que ver, pues, con la idea común que sobre los intelectuales se tiene en muchos sectores de la población y que expresó el finado músico Rodrigo González, los jóvenes les dirá algo, en su canción Los Intelectuales. Rodrigo decía en aquel entonces, en un extraño lugar, retacado de nopales, vivían unos tipos extraños llamados intelectuales. No sabían si eran marcianos, mexicanos o europeos, ángeles, diablos o enanos, cardíacos o prometeos. Bueno, González Casanova es la excepción también a la regla escrita por Richard Kapuscinski en La Cuidadum para describir el comportamiento de los hombres de la cultura del hemisferio. Según el cronista polaco, es un rasgo característico de la evolución política del intelectual latinoamericano el que por lo general empieza en la izquierda y acaba en la derecha. Empieza participando en una manifestación de estudiantes contra el gobierno y acaba de ministro. Recorre el camino de joven rebelde a viejo burócrata. En ninguna otra parte del mundo es tan profundo el abismo que se abre entre la juventud y la vejez, entre el comienzo y el fin de una biografía, dice Kapuscinski. A sus 88 años, don Pablo es el mismo que siempre ha sido, e incluso algunos dirían que es aún más radical. En América del Sur, la clase política que representa a la derecha vive un pronunciado retroceso. Salvo el caso de Colombia, y en mucha menor medida el del peruano con Alan García, no cuenta con figuras políticas de peso. Pero el colombiano, no hay que olvidarlo, está marcado por sus vínculos con el narcotráfico y los paramilitares. No hay en la derecha continental una sola figura política que pueda hacer frente a los personajes que hoy conducen gobiernos de izquierda o de centroizquierda en el área. Los políticos de la derecha sudamericana carecen de credibilidad. Por el contrario, la clase política progresista, piénsese lo que se piense de ella, más allá de sus claroscuros, gana una y otra vez elecciones. Y todos ellos tienen orígenes diversos por afuera de la izquierda tradicional. Hugo Chávez de Venezuela es militar. Evo Morales de Bolivia es indígena, sindicalista de productores de hoja de coca. Fernando Lugo de Paraguay fue obispo católico. Rafael Correa de Ecuador es doctor de economía, egresado de la Universidad de Illinois en Estados Unidos. José Mujica en Uruguay es un antiguo guerrillero y Lula en Brasil fue obrero metalúrgico. Nada que ver con esa clase política tampoco de izquierda tradicional. Pero bueno, es por eso que la derecha ha tenido que recurrir a sus intelectuales para dar la batalla en el continente. Carente de políticos prestigiados y reconocidos, ha debido echar mano de sus hombres de ideas, si lo tienen, para combatir lo que califican de ascenso en la región del indigenismo radical, la izquierda marxista y el populismo. Curiosa ironía, la derecha, una fuerza tradicionalmente anti-intelectual, ha tenido que recurrir a los escritores para enfrentar a la izquierda.
Más allá de sus diferencias, intelectuales de la derecha como Vargas Llosa, Enrique Krause o Jorge Castañeda, por citar algunos, comparten hoy un odio visceral hacia lo que sucede en América Latina, pero especialmente hacia Cuba, Fidel Castro y ahora hacia Hugo Chávez. El mandatario venezolano es el nuevo blanco favorito de sus críticas. No le perdonan que gane elecciones ni que impulse su proyecto de socialismo del siglo XXI. Estos intelectuales usualmente evitan definirse a sí mismos como de derechas. Todavía les da pelusa hacerlo. Prefieren presentarse como liberales en la acepción estadounidense de la palabra y, por supuesto, democráticos. Pero su pensamiento y su práctica son conservadoras. En los hechos defienden el neoliberalismo y se oponen, por principio de cuentas, a cualquier lucha emancipadora. Varios de ellos son conversos que han tirado por la borda a su pasado en la izquierda y ahora, como decíamos, se asumen como los profetas del fin de la utopía. Algunos han intentado incursionar en la política con malos resultados, como lo podemos ver muy claramente en México. Sin embargo, a pesar de sus opiniones, por todos los rincones de la región florecen proyectos emancipadores. La lucha indígena es imparable, con dificultades el marxismo crítico renace y los movimientos sociales siguen poniendo en jaque a las oligarquías. La crisis económica hundió al consenso de Washington y con él están haciendo agua quienes navegaban en ese barco decretando que era la única opción viable. Irónicamente, los avances de la izquierda política y social en América Latina no tienen mucha correspondencia con su influencia en el mundo de la cultura y la academia. El pensamiento progresista dentro de la intelectualidad renace con muchas dificultades. Sin embargo, en un momento de enorme protagonismo popular y conquistas electorales, el enorme prestigio e influencia que disfrutó el marxismo en las universidades y entre los artistas latinoamericanos a fines de los 60 y comienzos de los 70 se ha venido desvaneciendo. En el campo cultural progresista se libra un tremendo choque entre los restos del marxismo neandertal y una teoría crítica renovada. Es en este contexto, me parece, que debe evaluarse la actualidad del pensamiento de González Casanova y su autoridad moral y política entre quienes protagonizan los procesos de transformación social. Él desempeñó un papel muy relevante en el nacimiento y la convocatoria de la Red en Defensa de la Humanidad. La Red, hay que recordarlo, reúne a hombres y mujeres de la cultura, la academia, el periodismo y las bellas artes en el continente para frenar en el terreno de la cultura la ofensiva imperial y apoyar las luchas de liberación en el continente. González Casanova ha sido un estudioso permanente de América Latina y del Tercer Mundo. Profundamente influido por la Revolución Cubana y por la experiencia de la Unidad Popular de Salvador Allende en Chile, se ha involucrado activamente en la región. Sus reflexiones están tocadas por las olas subterráneas provocadas en todo el área por el triunfo del pueblo cubano. Su autoridad intelectual en el continente tiene como sustento, además, más allá de su compromiso en las luchas de liberación de la región, una vasta labor académica. Enumero muy rápidamente algunas de las obras que ha escrito, coordinado, que tienen que ver con la región. Coordina América Latina en los años 30, publicada en el 77, América Latina, Historia del Medio Siglo, también en el 77, interpreta la historia contemporánea del continente desde el eje del imperialismo y liberación en América Latina, edita los libros de historia del movimiento obrero en América Latina y los de la historia política de los campesinos latinoamericanos y el de cultura y creación en América Latina, y escribe además El Poder del Pueblo y coordina el Estado en América Latina, teoría y práctica. Creo que es difícil encontrar un autor que ha reflexionado tan vastamente sobre esta realidad regional. Pablo González Casanova inventó una nueva forma de comprender y de estudiar a México. Muy probablemente, dentro de 50 años, se le leerá de la misma manera en la que hoy leemos con actualidad los grandes problemas nacionales de Andrés Molina Enríquez. Como lo ha señalado Lorenzo Meyer, la democracia en México es el primer gran estudio del sistema político contemporáneo hecho por un mexicano desde una perspectiva mexicana y académica. El libro colocó en el centro del debate nacional una agenda de investigación
y una metodología para conocer al país. Inauguró líneas de investigación y reflexión sobre la realidad nacional vigentes hoy en día y estableció un momento clave en el desarrollo de la sociología, el de la plena madurez de las ciencias sociales en México y el fin de los monopolios de los estudios extranjeros sobre el país. Hasta antes de la democracia en México, muchos de los más importantes análisis sobre la sociedad y política mexicana habían sido realizados por extranjeros, sobre todo por estadounidenses. Desde México, se habían elaborado muchos ensayos interpretando al país desde la literatura, pero prescindiendo de estudios empíricos. Marxistas como Lombardo Toledano o José Revueltas analizaron la estructura económico-social básicamente desde la perspectiva de la Revolución Mexicana. Pero la sociología, no olvidemos, en aquella época era una ciencia burguesa. Trabajos pioneros como la estructura social y cultural de México de José Iturriaga y la industrialización de México eran hechos pioneros y excepcionales, pero aún limitados. González Casanova integró con gran imaginación la sociología estadounidense con el marxismo, la historia y la estadística. Reflexionó creativamente sobre el marginalismo, el colonialismo interno, las sociedades duales, para analizar la relación entre modernización y democracia y entre economía y política. Concluyó que la falta de democracia producida por la explotación y el colonialismo interno impedían al país caminar hacia una democracia representativa y el desarrollo. Pese a su adscripción universitaria, González Casanova ha ido más allá de las aulas para seguir desarrollando su labor de investigación. En una época como esta, en la que una parte muy importante del pensamiento vivo se encuentra lejos de los circuitos intelectuales tradicionales, don Pablo ha marchado hasta donde se localiza el laboratorio de sueños emancipatorios, hacia abajo y a la izquierda. Hasta allí ha ido el maestro, sea para escuchar y aprender, sea para hablar y enseñar. Frente a una academia en muchas ocasiones prisionera de la lucha por los puntos y el deslumbramiento de las pantallas de televisión, el profesor sigue caminando una y otra vez entre las barricadas de los que resisten. Para esos sectores, su liderazgo intelectual es indiscutible. Nunca ha sucumbido a los cantos de sirena del poder. A sus 88 años, don Pablo mantiene la misma curiosidad epistemológica de siempre y el mismo rigor analítico. Con sentido común e inteligencia, ha sabido mantener la frágil conjunción de compromiso y distancia, de aproximación y alejamiento del objeto del compromiso. El libro de la sociología del poder a la sociología de la explotación, Pensar América Latina en el siglo XXI, es un formidable instrumento para tener una visión panorámica de la obra teórica de don Pablo. La magnífica introducción de Marco Roiman es un mapa de extraordinaria utilidad para desplazarse en su producción teórica. Están allí explicadas con sencillez y concisión muchas de las claves centrales de su pensamiento. El libro, me parece, debería tratar de publicarse en México de manera masiva y permitir que esté al alcance de los estudiantes de ciencias sociales y de todos los lectores preocupados por los problemas del país. No me resta nada más que decir, como decían los antiguos anarcosindicalistas, don Pablo, salud y revolución social.